Yo llegué hace 12 años a tocar a más bien al Caribe. Saliste por unos cigarros. Y estuve un rato dando la vuelta por el país, tocando muchos lugares, y cuando llegué al DF aparecieron cosas bien interesantes ahí. Y pues también fui aprendiendo del lugar, de los músicos de aquí, y haciendo esta combinación, ¿no? Desde que llegué a la ciudad, ¿sabes? Toda la energía de lo que yo buscaba, de pertenecer a una escena que es totalmente en español, pero tiene toda esta riqueza que no tiene que envidiarle a ninguna escena del mundo ni a ningún estilo de música que pasa en cualquier lado. Con Dani ya nos conocemos hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, con los chicos ya veníamos tocando, y Arnaldo vino este año a un festival, y pues ya desde que nos conocimos por lo del festival, lo invitamos a cantar en ese mismo show, y empezamos a colaborar haciendo canciones, y despacito Arnaldo ya no se regresó nunca a su casa. Así que armamos pues una banda como para acompañarlo, ¿no? En los shows. Él tenía una banda con la que había venido, pero solo se quedó Arnaldo, y pues ahora nos vamos turnando entre amigos y así, y vamos armando el show juntos, ¿no? Porque la vida es un misterio que debe sonar. Arnaldo, cuando llegó a México, fue el año pasado como un parteaguas y una apertura para un montón de bandas de aquí de la escena, ¿no? Porque Arnaldo venía de hacer discos colaborando en cada canción de su disco con un grupo o artista distinto. Y de repente llegó aquí y todos empezamos a tocar juntos, ¿sabes? Empezó a hacer una orgía musical de todos contra todos, ¿no? A la hora de escribir, pues, obviamente uno escribe de lo que uno vive y lo que le pasa en el momento a uno. Es como algo muy especial, ¿no? Estar compartiendo como la música con la gente que está trabajando y gente que está haciendo cosas igual que yo. Me gusta como echar como palomazo todos en el ensayo, sacar ideas, de repente creo que fluye más así, y para mí es más fácil que estar yo solo, como yo toco la bataca, o sea, hago como un beat, pero como que es unificador la batería, ¿no? Es junto con los demás instrumentos. Pues obviamente siempre tocar es increíble, la música que sea, ¿no? Aprendes de todo. Y básicamente disco con disco, por ahí estamos viviendo musicalmente cosas diferentes, ¿sí?